No, la situación de la calle aquí es pésima. Aquí esta gente no han hecho nada. Esta gestión, para mí, que creen que el dinero que ha llegado aquí al pueblo es un patrimonio que se lo ha dejado la familia o una empresa que tienen, que lo que llega ahí es todo para ellos. Cualquiera jardinita ahí está taponado, que hay que andar brincando, porque no hay por dónde pasar. Todo en Bonal tapado. Aquí la calle, mira cómo están. Eso es hoyo por donde quiera. Aquí se apagan los vehículos, los motores se apagan cuando con estas jardinitas. Toda la porquería por las calles. Toda esa suciedad. Y el bajo va a la casa de uno. Entonces cuando llega la luz, la vacía. Y eso va a pesar. Aquí se va uno a morir del bajo. Aquí no hay auxilio por ningún lado. Ni gobierno ni nada. La situación, como todo el mundo sabe, las dificultades que estamos presentando aquí con el deterioro total de las calles de Raguayo, tanto con la administración local, que sabemos que no ha puesto el gran interés que debe tener. Lamentamos que la comunidad de Raguayo ya no tenga la fuerza de lucha que tenía anteriormente para poder contrarrestar tantas dificultades que presentamos. Igualmente que los caminos de penetración hacia los centros de producción, que están totalmente deteriorados. Pero la calle, esperamos que nada, que las autoridades, tanto la gobernación como el Poder Ejecutivo asimismo, como también las autoridades locales, vengan a auxilio de esta comunidad, porque realmente es calamitosa.